Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en Huejotitán, Jalisco. ¿Huejotitán o Huejotitlán? Ahorita lo confirmo. Mejor de una. Las campanas de la iglesia. Hola amigos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en Huejotitán, Jalisco. Tenemos el kiosco de nuestros videos. Por ahí escuchan las campanas de la iglesia. Y pues bueno, acompáñenme a conocer esta población de Jalisco. La verdad, bueno, el día está un poco nubladón, pero me agrada mucho lo que estoy viendo por acá. Bueno, acompáñenme, vamos. Este es el kiosco de Huejotitán, Jalisco. Es un kiosco de base de concreto con una sola escalera de acceso. Está adornada con flores de Nochebuena en los escalones, la verdad, hace que se vea muy bien. Tiene una figura, me parece que es un octágono, pero bueno, ahorita lo verificamos. Todo lo que es herrería, toda la parte del techo, las columnas y pues la escalera, el pasamanos. Está pintado en un tono, pues es café ocre, y abajo es dorado. Dorado oscuro o café claro, más bien, no dorado, más bien café como oscuro o tipo cobrizo. Tiene luminarias a su alrededor con los dragoncitos que ya hemos visto también en otros kioscos. Vamos a subir al kiosco. Solamente está este acceso para subir. Y aquí pues ya tenemos la visión. No tiene, sí tiene eco. Aquí ya tenemos la visión de lo que sería la plaza principal de Huejotitán. Ahí podemos ver la iglesia. Es una iglesia pequeña. Y al fondo, ya lo que estamos viendo es que está la delegación municipal. Entonces voy a investigar a qué municipio pertenece Huejotitán. Podemos ver aquí que lo que son los jardines, pues se ve que le tienen cuidado, se ve el pasto cortado, los árboles también se ve que los recortan periódicamente. Es una plaza, es un poco extraño porque uno viene sobre la calle, de hecho uno llega por ahí, por esa calle, y de repente ya uno ya está dentro de la plaza. Yo me estacioné por allá al fondo. Pero ya no sabía si debía de seguir o no. Lo que estoy viendo es que por aquí circulan muchos camiones. Son camiones así como de estos de escuela. Pero por lo que veo por aquí hay muchos de estas plantíos o plantaciones de berries. Me parece que vienen de ahí. Bueno, vamos a ir a la iglesia. Desafortunadamente está cerrada. Pero vamos a ver su parte exterior. Por aquí. La delegación municipal también pues es una delegación pequeña. No es muy grande. Y bueno, aquí se ve. Delegación municipal. Y tenemos la parte de la iglesia. Es una iglesia pues pequeña. No se ve que sea muy grande. Y también es una iglesia reciente, o sea, no se ve que no tiene muchos años. El reloj, pues sí, más o menos está a la hora, mejor dicho, está a la hora. Como les comentaba, pues es una iglesia que se ve que tiene, les decía así, reciente, o sea, no tiene mucho tiempo. Y lo que me parece es que, bueno, este como otras muchas poblaciones, Huejotitán era una hacienda, o sea que es una ex hacienda, aunque también por ahí en el mapa, si ustedes lo buscan, van a encontrar que dice ejido Huejotitán. Y todo esto ¿por qué lo menciono? Porque al fondo ese edificio me parece que es el antiguo edificio de la hacienda. Vamos a ir para allá, para conocerlo. De hecho, se ve que es un edificio pues amplio, bastante amplio. Ahí lo pueden ver.
Y hay unas, de hecho tiene unas placas con algunas leyendas. Vamos a verlo. Por aquí también podemos apreciar pues la parte de la plaza principal. Y también esa barra, todo eso que me imagino que bueno, pues era parte de la hacienda, que es lo que me estoy suponiendo que así es. Aquí pueden ver, es todo este edificio. Ahí pues hay un acceso, o sea, pues como buena hacienda, esto debe de ser inmenso, grandísimo. Supongo que originalmente ahí había un reloj y funcionaba, pero bueno, ahorita pues ya no, no tiene nada. Y hay dos placas, una precisamente que dice que es la hacienda de Huejotitán. Y dice, se prohíbe la entrada a toda persona ajena a esta institución. Ok, eso quiere decir que ahora es algo. No sé qué sea, pero es algo. Y pero se ve que está grandísimo. Por allá al fondo, de hecho es una puerta que tiene como una puerta pequeña y está abierta. Y bueno, se ven unos árboles. Debe de estar muy bonito por allá adentro. No sé ahora qué sea. Ah, vamos a ver. Asociación de Asistencia Privada, dice ahí. Ah, ok. Asociación de Asistencia Privada, ORMS. ORMSBY, Casa Hogar. Yep. Ah, ahora es una casa hogar. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es una casa hogar ahora, perdón? Ajá. Ah, ok, perfecto. Es todo. Esto era una hacienda antes, ¿verdad? Hacienda, sí. Ah, ok, perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Quieres que pida permiso? ¿A ver si puede pasar? No, no se preocupe. No. Sí, sí, déjalo. No quiero interrumpir. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, ahora es una casa hogar. Bueno, ya despejamos nuestra duda. Y pues sí, se ve que está grandísimo y está muy bonito. Podemos ver unas arcadas. Oye, al fondo. Ahí están. Hay unas arcadas. Pues ahorita, bueno, entró una persona que me dio esta información. Entonces, todo lo que era la hacienda, ahora es una casa hogar. Ah, y todo esto, entonces, es parte de esa casa hogar. Aprovechando pues las instalaciones de la hacienda, que es todo esto. Bueno, esto es el frente, pero pues es una casa hogar. Vamos a asomarnos por acá. Bueno, es la fachada y pues esto va para el fondo. Ok, es toda esta parte. De hecho, ahí hay un mural. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Bueno, es una pintura, no es un mural. Es la, entiendo que es la Virgen de Guadalupe y hay un rostro, pero no identifico el rostro de quién sea. Ok. Entonces, bueno, ya vimos esto y esto da aquí a la plaza principal. Y como les comentaba, por aquí, por esta calle, que bueno, yo pensaba que no había acceso, pero ya me estoy dando cuenta de que sí es acceso, o sí hay acceso. De hecho, ahorita va a pasar el camión del gas. Pues es como que la médula espinal de aquí de la población. Bueno, regresamos aquí a la plaza. Ahorita, bueno, van a dar apenas las 3. Sí es la hora complicada, pues donde todo el mundo ahorita está comiendo. También vine para acá porque descubrí que también aquí en el jardín, como parte del jardín, pues hay una Virgen de Guadalupe. Aquí la podemos ver. ¿Sí? Ahí está el kiosco, de hecho, y pues la Virgen. Entonces, pues es ahora sí que la población que creció alrededor de la hacienda de Huejotitán. Habría que ver antes qué era lo que hacían o qué se hacía la hacienda. Vamos a ver si en la presidencia, en la delegación municipal, podemos ver
¿A qué municipio pertenece Huejotitán? Ocotepec. Ok. Al parecer pertenece a Ocotepec. Ahí hay algo que dice Ocotepec. Ok. Entonces, al parecer, esto pertenece al municipio de Ocotepec. De todas maneras, lo voy a validar. Y pues bueno. Entonces, esto. Esta es una hacienda. O bueno, una población, pues la verdad, muy, muy pintoresca. Todo también está pintado del mismo color. La verdad, muy bonito. Es este lugar, esta población. Estoy en una de las esquinas de lo que sería la plaza. Aquí este edificio de hecho son sanitarios, eso también es muy bueno. Al fondo tenemos el edificio, la antigua casa de la ex hacienda, quiero suponer. Vi también que hay una placa aquí que dice que esto fue hecho en los tiempos de solidaridad. Fue hecho con solidaridad. Y por acá es por donde continúa el camino. Al fondo yo veo que pasan muchas camionetas. O sea, creo que es donde se encuentran las plantaciones de las berries. La verdad, pues es un lugar muy, muy bonito. Aquí hay una lámina, un letrero, donde habla un poco de la flora de Huejotitán, de lo que es la barranca y pues algunas especies naturales. De hecho, bueno, ya lo tienen ahí en una foto. También que está prohibido cazar, hacer fogata. Y esto es, bueno, es más información al respecto. Pues llegamos al final de nuestro recorrido aquí de Huejotitán. Pues aprendimos varias cosas, como que esto pues antes era una hacienda, que ahora pues aquí hay una institución de institución, perdón, ocupando lo que era el antiguo edificio de la hacienda, no toda la hacienda, pero parte de, que bueno, Huejotitán pues surgió a partir de la hacienda. Y pues muchas otras cosas que pues si alguno de ustedes amigos es de aquí, pues igual y coméntenme pues para seguir aprendiendo más cosas. Pues bueno, pues llegamos al final. El día estuvo pues nublado. Pues la verdad estuvo bien para no morirme de calor. Como que se ve que quiere llover y no, yo espero que no. Pero bueno, pues vamos a continuar y pues bueno, recuerden pues darse una vuelta aquí a Huejotitán. Muy tranquila la población. Tal vez igual es por la hora, pero no, en general se ve que es muy tranquila. Pasan autos aquí en la avenida, que me imagino que van hacia la zona de Berris, o creo yo que es eso. No estoy seguro. Las campanas de la iglesia que no pudimos ver. Entonces, bueno, pues coméntenme aquí si ustedes saben más información aquí de Huejotitán. Pues bueno, yo inicio el regreso a casa y recuerden que los videos están en YouTube y en Facebook, pero no es solo video, también pueden ver las fotos de este lugar y muchos otros a los que he ido, las pueden encontrar en mi Instagram y en Facebook también publico las fotos y en Twitter también hago algunos comentarios de los lugares a donde fui o de lo que estoy próximo a publicar. Entonces bueno, ya con esto, ahora sí que como dice la canción, con esta me despido y mis redes sociales aparecen al final. Entonces, pues, vámonos a casa. Nos vemos. Hola,
pues ya regresando de la aventura del día de hoy, estuvo pues muy padre. Ahí es las dos poblaciones a las que fuimos. También pues fuimos a ver a los pelícanos borregones. Estuvo muy, muy, muy interesante. Pues bueno, ya estamos por acá. Y pues ya pues hay que limpiar y al rato darle de comer a los perritos. Entonces bueno, ya con esto pues terminamos la aventura del día de hoy. Y pues bueno, pues vamos a terminarla pues con los perritos. De hecho, pues aquí tengo al buen cuatro. Bueno, perdón, Aníbal. Aníbal ya se metió aquí entre mis piernas. Aquí tenemos a cuatro. También anda por aquí. Simón anda por allá. Y la que creo que ya se subió es Bruna. Bueno, pues ya andamos por acá y pues ya terminamos. Nos vemos.